La familia del joven asesinado afuera de un bar pide que el responsable se entregue a la policía. A las 4 de la tarde, familiares y amigos le darán el último adiós a Alexander Quiroz. Su tía le habló al responsable. Que aparezca la persona, que dé la cara así como ha sido machito para hacer lo que no tenía que hacer. Que sea machito para enfrentar a las cosas que ha hecho. Que diga que soy yo, vengo a dar la cara y que se haga justicia. Porque no sabemos mañana quién va a ser, pasado mañana quién. Con la voz entrecortada describió a su sobrino. Era un niño, no es un muchacho malcriado, no es un muchacho atrevido, no es un muchacho que digan, él sabía recibir los consejos, era tranquilo, era amable, trabajador. Aguardan la llegada de su padre de Chile. Tengo entendido que sí está llegando, pero en realidad no podemos comunicarnos con él, debe estar de viaje.